Damas y caballeros, para cerrar este círculo de las campañas que hemos venido promoviendo en la ciudad de Bogotá, en Colombia, desde la Organización Musical Afrolatino, me permito cerrar estas propuestas con un estilo que se conoce desde los años 70 como el movimiento de la salsa. Algunos consideran que la salsa no es un género musical, es decir, que no tiene una forma. Otros consideran que es un movimiento. En fin, hay mucha discusión de esto. Tal vez nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero, en resumidas cuentas, los grandes cultores de este movimiento afirmaron que acuñaron el término salsa para simplificar en un solo nombre muchos géneros y estilos de la llamada música afrolatina, es decir, las músicas tradicionales y populares que se cultivan sobre todo en la cuenca del Gran Caribe, algunas regiones de los Estados Unidos, de Centroamérica y países de Latinoamérica. Y este estilo hoy en día ya es un patrimonio universal, se cultiva desde el Japón, en Europa, en Asia, en África, en todos los rincones del mundo se cultiva lo que se conoce genéricamente como salsa. Que, para que lo entiendan mejor, algo así es como un árbol. Imagínense un árbol que tiene un tronco que se llama salsa y que ese tronco tiene ramificaciones. Una rama se llama, por ejemplo, guaracha, montuno, guajira, cha-cha-cha, ¿de acuerdo? Y a todos esos nombres los simplificaron en una sola denominación, salsa. Sin duda, la salsa ha tenido reconocimiento y unas características y una fisonomía propia, inclusive. Tanto que los músicos cubanos reconocen que gracias a los músicos latinos, porque como sabemos, Cuba fue bloqueada en el año 59 por la revolución, y muchos músicos latinos que emigraron hacia Nueva York impulsaron este movimiento con películas, con conciertos, con grabaciones, como fue el caso de Jerry Masucci y Johnny Pacheco, que impulsaron el sello Fania, y esto fue un boom en Latinoamérica. Desde acá, desde Colombia, desde el Caribe colombiano, Santa Marta, que es mi tierra, y desde Bogotá, donde estoy radicado hace algunos años, les ofrezco cursos, talleres, conferencias en torno a estas músicas que he compartido con ustedes y que voy a cerrar con esto de salsa. Quiero hacer un tributo a un gran músico, compositor, director de orquesta, el famoso Ciego Maravilloso, Arsenio Rodríguez. Algunos di dirán que es el padre de la salsa. Bien. Él compuso un numerito muy famoso que se titula Fuego en el 23 y quiero aprovechar también para hacer un tributo a una gran agrupación boricua, la Sonora Ponceña, y un abrazo para el maestro Papo y Quique Luca, quien han conducido la famosa Sonora Ponceña. Para ellos, con gran aprecio y gran abrazo desde Colombia y a todos estos grandes cultores, Fuego en el 23. Amigas, amigos, un gran abrazo para todos. Los esperamos en los cursos, talleres y conferencias que nos pueden contactar en la dirección de correo electrónico, en la página, en el celular que pueden apreciar acá. Colombia es un país que tiene una tradición larga y Bogotá es una ciudad que tiene un movimiento salsero, donde los jóvenes están interesados en acercarse a tener herramientas como para interpretar, ejecutar, grabar y proponer nuevas propuestas de esta música latina. Entonces me despido de ustedes con un sabor.